transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Muy buenos días, familia en Cristo. Que tengan un día muy bendecido cada uno de ustedes en sus respectivos lugares que se encuentren. La meditación del día de hoy continúa en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Hoy les voy a leer los versículos 6 y 7, que dicen de la siguiente manera. Después de decir esto, escupió en el suelo, hizo un poco de barro con la saliva y la puso en los ojos del hombre. Ve, le dijo, lávate en el estanque de Siloé. Esta palabra significa enviado. Así que el hombre fue y se lavó y volvió a casa viendo. Esta es palabra de Dios. Como usted puede ver, querido hermano y hermana, la meditación del día de hoy continúa con la historia de este hombre ciego al que Jesús encontró que no tenía vista desde que él nació. Pero vemos como aquí Jesús decide poner un poco de su saliva en el suelo y crear un vaso de manera tal que pone este vaso en los ojos de este hombre y le ordena que vaya a lavarse al estanque de Siloé. Y luego que este hombre hace caso a Jesús y se lava, resulta que él recobra la vista. ¡Qué maravilla! Dios está obrando una vez más en la vida de quien lo necesita. Como bien nos dice la palabra el día de hoy, este hombre ahora ya podía ver. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos encontrado frente a la circunstancia en la que nuestros ojos están cerrados, están ciegos a determinadas circunstancias y nosotros en ocasiones recibimos la bendición de Dios y podemos abrir nuestros ojos frente a cualquier circunstancia o decisión que tenemos que tomar? Pero con la bendición de Dios, nosotros tomamos la decisión adecuada y seguimos adelante. Podemos ver el poder de Dios creando la circunstancia adecuada, el vaso necesario que vaya a nuestros ojos y nos permita ver lo que estaba cesado o lo que estaba bloqueado y antes no podíamos entender. El amor y la misericordia de Dios es tan hermoso que inclusive a través del vaso en nuestros ojos permite que nosotros podamos tener claridad en los momentos de duda o de angustia o de preocupación. El detalle es qué hacemos después de que quedamos con esa visión nueva. ¿Nos quedamos en el sitio como de costumbre o más bien aprovechamos y somos enviados como fue este señor enviado a lavarse los ojos? Somos enviados a dar testimonio de la bendición de Dios en nuestras vidas. Posiblemente usted como yo hemos estado en circunstancias en las que Dios ha obrado de manera tan maravillosa y que hemos quedado con esa alegría inmensa que hemos podido compartirla con otra persona. Pues la misión de cada uno de nosotros es eso, compartir la alegría de algo que Dios ha hecho bueno en nuestras vidas. Compartírselo a personas, ya sea dentro de nuestro mismo núcleo familiar, o dentro de nuestro trabajo, o dentro de nuestra comunidad, dar testimonio de lo bondadoso que es Dios en nuestras vidas. No tener miedo y al contrario, poder ser nosotros testigos y testimonio vivo de la bendición de Dios. Muchas personas a nuestro alrededor pueden ser beneficiadas con nuestro testimonio. Así que lo invito, hermano, hermana que hoy me escucha, a que la próxima vez que usted tenga esa bendición de Dios en su vida, ya sea tomando una decisión, o ya sea que lo haya sanado de alguna enfermedad, o le haya quitado la preocupación que usted tenía, dé testimonio. No se quede en silencio, al contrario, dé testimonio a sus vecinos, a su núcleo familiar,
a los que están en su trabajo dé testimonio de lo bueno y misericordioso que es el Señor, para que así también otros doblen sus rodillas y vean que Cristo es el verdadero Salvador de nuestras vidas, que aún el día de hoy Él hace milagros, aún el día de hoy toca nuestros ojos y nos abre a un mundo nuevo, nos da visión ahí en los lugares en los que nosotros estábamos ciegos. Damos gracias a Dios por este hermoso día. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia y por su fidelidad. Y damos testimonio de que Él nos ama, nos cuida y nos protege siempre. Tenga usted y su familia un día muy bendecido. Y que la paz del Señor nos acompañe siempre. Hasta pronto. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gaithersburg, Maryland.